Halle la ecuación de la recta, tal que la suma de los segmentos que determina sobre los ejes coordenados es 10 y forma con los ejes coordenados un triángulo de área 12. Como me mencionan, ejes coordenados, voy a dibujar los ejes coordenados. Por acá está el eje X y por acá está el eje Y. Ahora, la recta que determina sobre estos ejes coordenados un triángulo. Por ejemplo, si la recta está por acá, aquí está el triángulo. Si la recta está por acá, aquí está el triángulo, ¿verdad? Y así para cada uno. Consideraré que la recta está por acá. Y estos son los segmentos que determinan. Este segmento y este otro segmento. No sabemos las medidas, así que vamos a suponer que esto mide A unidades. Así que este punto va a ser el punto A. Supondremos también que esto es B unidades, así que este va a ser el punto B. En forma de coordenada sería A, 0 y por acá 0, B. Ahora, ¿qué me dicen de dato? Forma con los ejes coordenados un triángulo de área 12. O sea que esto tiene área 12. ¿Y cómo es el área? Base por altura sobre 2, ¿verdad? Acá la base, acá es 90 grados. La base es A multiplicado por la altura sobre 2. Y por dato, esto es 12. El 2 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar. 2 por 12 sería 24. Ya tenemos un dato. Ahora, ¿qué otro dato más tenemos? La suma de los segmentos que determina sobre los ejes coordenados es 10. O sea, la suma de estos dos segmentos que han sido determinados por la recta suman 10. A más B es igual a 10. Así que por acá lo coloco. A más B es igual a 10. Y además tenemos otra ecuación por acá, ¿verdad? A por B es igual a 24. Así que se tiene ahora un sistema de ecuaciones. Hallaremos A y B en este sistema de ecuaciones. ¿Cómo? De la primera ecuación podemos observar que podemos despejar o bien A o bien B. Así que vamos a despejar de la primera ecuación y lo vamos a reemplazar en la segunda. Por ejemplo, voy a despejar A, así que a este lado va a quedar 10 y este más B va a pasar al otro lado con signo cambiado, que sería menos B. Así que ya despejé A, ahora lo voy a reemplazar en esta ecuación. Es decir, en lugar de A voy a colocar 10 menos B. Así que quedaría acá 10 menos B y esto multiplicado por B y esto igual a 24. Una forma rápida de resolver esta ecuación, claro que no siempre resulta, es, como sabemos, 24 es 6 por 4, ¿verdad? Así que B sería 4, porque acá 10 menos 4 es 6. Y de acá automáticamente diríamos allá, B es igual a 4, ¿de acuerdo? Sin hacer otros cálculos, pero si es que no se puede, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar primero lo que está con paréntesis. B por 10 sería 10B. Menos, ahora B multiplica este B, sería B cuadrado. Listo. El B ya multiplicó a los dos que están adentro. Ahora igual a 24. Como es una ecuación cuadrática, entonces tenemos que igualar a 0. Podemos colocar acá todos los números y acá el 0. O también al revés. Acá el 0 y acá todos los números. Lo que nos convenga. Como vemos acá, el término cuadrático está con el signo menos, así que lo paso para este lado para que se vuelva positivo. Ya está. Ya lo trasladé, así que cambia de signo. Ahora, más 10b también va a trasladarse y va a ser ahora menos 10b. El 24 se queda donde estaba, así que no cambia de signo. Y acá, el 0. Igual a 0. El cual lo puedo colocar acá. Y esto lo borro. Y de esta manera ya tengo mi ecuación cuadrática. ¿Y cómo se resuelve una ecuación cuadrática? Se resuelve por aspa simple y si es que no funciona, se aplica el método de la fórmula general. Probemos con el aspa simple. A ver, vamos a descomponer a b al cuadrado. Sería b por b. Descomponemos 24. Podría ser 12 por 2, 24 por 1 o 6 por 4. Ahora descomponemos al signo más. Puede ser más por más o menos por menos. Me conviene menos por menos, porque acá el medio donde voy a comprobar está con menos. Ahora, vamos a comprobar.
Multiplicamos en diagonal. Menos 4 por b, ¿cuánto será? Multiplicamos primero los signos. Menos por más, menos 4 por b, 4b. Ahora multiplicamos la otra diagonal. B por menos 6. Más por menos es menos y 6 por b, 6b. Menos 4 menos 6 sería menos 10. Menos 10b. Así que salió igual. Como ha salido igual, entonces la elección es correcta. Así que colocamos de frente. B menos 6 multiplicado por b menos 4. Y el igual a 0 baja. Un producto que sale 0 significa que o él vale 0 o este otro vale 0. Así que colocamos acá b menos 6 igual a 0. O, este es el símbolo del O, b menos 4 igual a 0. Resolvemos acá primero. Menos 6 pasa al otro lado como más 6. Ya tenemos el valor de b. Ahora falta el valor de a y vamos a reemplazar acá. A es igual a 10 menos b, o sea, 10 menos 6, que es 4. Así que ya tenemos acá la primera respuesta. Ahora este lado. Menos 4 pasa al otro lado como más 4. B es igual a 4, ahora me falta A. Reemplazamos acá arriba. 10 menos B, o sea, 10 menos 4 que sería 6. Ahora tengo acá la otra respuesta. Así que esta es la primera respuesta para ese sistema de ecuaciones. B igual a 6 y A igual a 4. Y esta es la segunda respuesta. B igual a 4 y A igual a 6. Ahora con estos resultados ya podemos hallar la ecuación de la recta que me estaban pidiendo. Hay varias ecuaciones de la recta, la ecuación de la recta general, la simétrica, etc. La que me va a convenir utilizar es la recta simétrica. ¿Por qué? Porque conozco los interceptos en el eje X y en el eje Y. ¿Cómo es esa ecuación? Es X entre su intercepto, es decir, el A, más Y entre su intercepto, que es el B. Y esto es igual a 1. Ecuación simétrica siempre debe ser igual a 1. Listo, solamente hay que reemplazar, a ver, esta primera solución. X entre A vale 4, más Y entre B vale 6, igual a 1. Ahora, para que no quede así, fracción, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar a toda la ecuación. ¿Por qué número? Hallemos primero su mínimo común múltiplo del 4 y del 6, y por ese número vamos a multiplicar a todo. Sacamos primero la mitad. Ahora otra vez la mitad. La mitad de 2 es 1, 3 no tiene. Ahora sacamos tercia. 1 ya quedó como 1. Ahora 2 por 2, 4 por 3, 12. Así que tengo que multiplicar a todo por 12. 12 por x entre 4. O sea, 12 entre 4, que es 3, y 3 por x, 3x. Más. Ahora 12 por y entre 6, o sea 12 entre 6 es a 2 y por y 2y. Ahora 12 por 1, 12. Y lo podemos expresar igualado a 0, es decir 3x más 2y y este más 12 pasa como menos 12 y acá igual a 0. Ya tengo entonces la primera ecuación de la recta utilizando este resultado. Ahora usaremos este otro. De la misma forma. Vamos a reemplazar por acá. A ver, por acá, ¿de acuerdo? Sería x entre a, pero a es 6, más y entre b vale 4, igual a 1. Ya está. 6 y 4. Su mínimo común múltiplo había salido 12. A todo por 12. 12 entre 6 es a 2, y 2 por x, 2x. Ahora 12 entre 4 es a 3, y 3 por y, 3y. 12 por 1, 12. Y ya tengo la otra ecuación de la recta. Dos respuestas. La ecuación de la recta tal que la suma de los segmentos que determina sobre los ejes coordenados es 10 y forma con los ejes coordenados un triángulo de área 12 son estas dos rectas. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.